5 años. Muchos de ellos no estaban entonces, ¿no? Pero muchos, y muchos de los jóvenes han estado conmigo recientemente, tocaban en mi orquesta en Estados Unidos. O sea, es una orquesta a la cual yo le tengo un gran cariño, una gran simpatía, y sé muy bien lo que pueden dar. Entonces hay que pedirle, porque tienen mucho que dar. Parte con una obertura que es una de las grandes obras del clasicismo, la obertura Ifigenia, que es una especie de premonición. En la versión de Richard Wagner, que se ve de que él vio en esta obertura algo muy especial, con toda la temática, que lo acerca mucho a lo que hizo Wagner posteriormente. Y entonces, en el mismo espíritu romántico, está el concierto de piano con un gran pianista. El concierto de piano de Rachmaninoff, el segundo concierto de piano. Y después pausa, y la noche transfigurada de Schoenberg, bueno, que ciertamente es una de las obras más maravillosas del siglo XX, es el Schoenberg temprano, lleno de de descubrimientos armónicos, donde se ven armonías que vienen emparentadas con Wagner, y mucho, formalmente, especialmente, con Brahms, mucho. O sea, yo creo que este mito de que el público no le gusta o no entiende o le desagrada la música contemporánea, yo creo que es un mito que más bien obedece a lo que piensan algunos directivos, pero no el público. El público amplio, si se le presenta bien, a veces hay que dar algunas explicaciones también, aprecia mucho eso. El público está vivo. It's the first time that we work together, but we just had a very nice rehearsal, only the two of us, and it feels already very familiar. I think so, yes. You know, sometimes, we were talking about that in the rehearsal we had, sometimes it's so simple. I mean, it's very difficult to play Rachmaninoff's second piano concerto, extremely difficult, but when things are thought of as music itself, it's so simple, it's so eloquent. And that's the sensation I have of rehearsing with him and playing with him. It's familiar.
Yo creo que va a ser un lindo concierto, un lindo programa. Tenemos un muy buen solista. So I think this idea of the programmation of this concert, I'm only participating in one piece, but this general idea, dramaturgic idea, I like very much. So I very much hope that people also appreciate this idea and this very colorful combination of different works from different periods. So I'm looking forward to the concert. We are looking forward to the concert, and we hope that people also appreciate that. We will enjoy it. Yes. And if we enjoy it, we invite the public also to enjoy it.